Ale, salude. ¡Ey! ¿Quién quiere quedar? Vaya. Ni puta madre entiendo, ¿no? Joder. Pues está lloviendo, me quedo sin... el chute de Chihaya. Ven por culo.
Eso tú no lo has visto nunca. No. Aquí puedes subir el nivel de relevo y de los técnicos. Cuando veas subir los técnicos con el relevo, llamas a algún colega, juegas un atado de dardos y te sube el nivel de relevo. Para que haga más daño, para que se cure en mana y vida. Te puede hacer un relevo. Joder. Y sí, el gato también juega dos dardos. ¿Cómo de incómodo tiene que ser esto ahora mismo? Quiero decir, Mako, se supone que estoy saliendo con Makoto y Ana a la vez. Supongo que Joker hace básicamente como que no... Todos amigos, ¿sabes? Entiendo de que no hablan de sus novios, ¿no? Porque si no... No, o sea, prohibidísimo. Claro, me da estadísticas que me la puedo meter por el culo bien profunda las estadísticas, la verdad. ¿Qué te pasa a ti, papilao? Si quieres saber más, te puedo poner un libro sobre el tema. Se me había despertado, ya lo tengo. Ya lo tengo, cállate. Cállate. Hasta luego. Vale, manda un logro. Ir a la playa, ¿no? Want to eat together? You know, like how we had hot pot that one time. That may be a good idea. It'll be a great way to strengthen our intra-squad friendships. I can do that. Okay, I'll take a cola and an omelet with rice. Oh, and make that a large, please. I'd like the same. No, but this is for Futaba's sake. Qué puto jefe. Fine. You owe me, got it? Un maestro. Hostia, me acabo de dar cuenta de una cosa. No escucho el juego. ¿No jodas? ¿En serio? Sí, sí. ¿Cómo coño? Espera. Esto no puede ser. Exacto. Ahora. Ahora. How rude. Help me. Will you stop that? So does this mean... Le shipeo mucho ya a estos dos, ¿eh? Sí, son amor juntos. Qué pena que esta, que esta run sea de harem, la verdad. Thank you. I want iced cocoa. You can't handle bitter stuff either, right? Iced cocoa sound good? Yeah, definitely. Extra cold, please. I don't think we've ever had a lunch this lively. It's lots of fun. Qué mona, se está curando el autismo. No. Bueno, o sea, a las 5 de la mañana, farmando mis momentos, me voy a poner disfraces y voy a hacer más destruction. Dije, ¿qué cojones está pasando? Es que encima con más destruction. También cambié la musiquita de Victoria a la persona de C4. Ya quedo con el viaje de la playa. ¿Crees que pueda ir pronto? Lee. Todo lo que tenga coño lo vas a leer tú, yo paso ya. Me da mucha pereza. Oiga. ¿Quieres que lea? A todo lo que tenga coño, sí. Venga, dale. Lee, lee. Bueno, ya he empezado a hablar más. Ya he empezado. Ha evolucionado mucho en comparación con cómo estaba al principio. ¿Qué vida futaba? ¿Puede ir mañana? ¿Mañana? Es muy pronto. Quiero prepararme. Tú puedes, venga, tira. ¿Futaba? Ah, vale. Ahora. Supongo que para pasado mañana valdría. ¿Creo? Vamos para mañana. No sé leer a veces, tío. Qué dolor. Coño, lo había confundido con... Yo sé que... Si no te ves preparada, dínoslo, ¿vale, Futaba? No pasa nada, yo puedo. La fe.
Sigue lloviendo, me he pegado un tiro en los cojones. Soy Becky, muy bien, Becky. No subes. Igual tampoco. No quieren quedar. Sí quieren, pero es que no suben. Hifumi tampoco, no entiendo. ¡Ah! Vamos con Iwai. Es que está lloviendo, tío. ¡Cago en la puta! Hola. Antes. Yo. Okay. Tome. You should be grateful. Me mete todo por el culo, hombre, profeta. That's fine. All right. ¿Podría ayudar algo más? Rifles are generally used. Mira eso. At summer festivals. Lovely. La putada es que es un 50-50 de acertar. Si acierta, mata a algo. Hombre, revienta. Va a mirar que me falta. Las de Joker son jodidas de cojones. Por no decir imposibles ahora mismo. Podría hacerlas, pero me implicaría gastarme todo el dinero. Y no quiero hacer eso. Yusuke igual, si quiero hacerme todo de Yusuke, me tengo que dejar toda la pasta. Esto va a dar igual, así que... ¡Frega y coringa! ¿Perdón? ¿Eh? Vale, esto no. ¿No? Y tal para exigentes. ¿Puede ser? ¿No? Tú mismo. Pues no le ha gustado. Es que no tengo nada para Iwai, no tengo nada para yakuzas. ¿Qué quieres que haga? Puerto, vaya puto meme. El social link de Chihaya. La liga de videntes, tú. La liga de videntes, sí, sí. Tú. Oy, 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 oy. Tremendísimos capullos. Ojalá esto no. Ojalá esto fuese yakuza, porque serían todos un. ¡Buah! La liga de yakuzas. No, es que en Yakuza. Cero, por lo menos. Estaban los 5 billonarios y uno era un señor de 40 años que se vestía como un nerd de instituto. Otro que era un travesti hipermusculado. ¿Qué cojones está pasando? Tengo que jugar Yakuza, tío, te lo prometo. Yo empecé Kiwami y ahí lo tengo. Esperando a que acabe Persona 5. Estás ahí, lo siento, pero me tengo que venir a fregar. A fregar. Puta, también está aquí. Eso quiere decir que no solo vamos a ir a la cafetería, sino también a cuidar de ella. Bueno, ¿cuándo empezamos? Antes acabamos. Uy. No, me pica la oreja. Want anything, Futaba? Una madre. Orange juice, 100% natural. That reminds me. You're going to the beach tomorrow, yeah? Go have fun and make up for the fireworks. Just try not to cut loose too much. Fireworks? Oh, yeah. You wouldn't know. He tried to go to a firework festival, but it got rained out. Not only did he get crushed in the crowd, but he came home looking like some kind of drowned rat. Fireworks, huh? Está vuelta el sonido. No jodas. Mm-hmm. Hello. Bueno, el soplapollas. Joder, salió el sonido y el control remoto. Toma por el culo, ha volado. Guardo porque no ha lagueado. Se ha ido y punto. Dijo chao. Sí, sí, ha dicho pues me mato. Y se ha matado. Pues me muero. Sí, sí, no sé. Ni conecta, de puta madre. Espera. Por la cara. Se ha caído. Porque sí. Sí, se ha caído por. O sea, cuando se cae, suele laguear un poco antes. Tiene la decencia de avisar, pero ahora ha dicho, pues me voy. Y se ha ido. Qué decencia. ¿Qué dice usted?
Quitos degenerados. Vale, pues de puta madre, dice que no está enchufada la Play. Mentira, pero vale. A ver. Que la detengan es una mentirosa. Malvada y peligrosa. Vamos a ver. Esto es un puto problema, ¿eh? Cuenta algo. Buah. ¿Qué quieres que te cuente, hijo mío? Tu puta vida. Uf. Esclava del final. Ya, pero es nuevo. Ay, sacaron hace poco el nuevo tráiler. Estamos todos ahí. ¿Del Final Fantasy 16? No. 14. Ah, el vale. Online es el 14. Sí, pero, y han sacado... sí, pero sacaron un trailer del 16. Oh, sí, o sea, sacaron ese. Pero aparte, para la siguiente expansión del 14, estamos todos, madre mía. Ay, Dios mío. Ay. Bueno, mucho, la verdad. Y claramente, en esta expansión, si no es que hay nada por meter el final, por favor, ya no hay nada. Ya han explotado todos los juegos anteriores. Claro, pero es que el Final Fantasy XIV es 50.000 referencias a todos los juegos. Por eso, pero ya no les queda nada. ¿Qué van a hacer ahora? No, pero te voy a ser sincera, mucha gente está diciendo que Final 14 tiene una de las mejores historias de todos los Finals. Y la verdad es que es disfrutable. Tampoco digas ni si no lo has jugado. El 6 es mucho 6, ¿eh? O sea... Ya, bueno, el 6 se quiere. ¿Y el 9? Como el 7, también se quiere mucho. Este está bien, pero... poco. No sé jugarlo. Vale, ya está. Me mola mucho. Lo que me mola mucho es que en otros MMORPGs tienes que ir teniendo un personaje distinto por cada puta clase. Y aquí no. Aquí puedes tener todos los jobs con el mismo personaje. Eso lo he visto. Eso es un blessing. También te digo, lo probé y me parece burro de cojones. Es que depende, a ver, el juego base es aburrido. A medida que avanzas con las expansiones, te haces una paja. Bueno, te jode porque si no hay una en la que están Arma Omega y el Dragon este de mierda, ¿cómo se llamaba? Midgarstone. Shinryu, no me acuerdo. Shinryu también, sí. Que eran dos bosses de los chungos de los primeros Final Fantasy. Ha vuelto, sí. Con el stream. No es solo aquí. No te quiere nadie aquí, ya asúmelo. Gilipollas. Did I bother you? My apologies. No sé, es que ha ido solo mientras estaba la Play muriendo. In a relationship with the low life of a man. She was swiftly discarded when he learned she was pregnant. That despair would lead to her death. Normal, yo también lo haría, que sí. Thanks to him I was passed from foster home to foster home. But I do quite well by myself these days. Ah, yes, Mejed. To think they'd be taken down by another hacker. Tapa tu camiseta referenciando al Tetris. Digo que asume que eres hacker por eso. You're Futaba-chan, right? Sai-san told me about you. Many kids your age are fans of the Phantom Thieves. Do you like them too? You're popular too, Ace Detective Akechi. Thank you. Although I'd rather not be compared to people like the Phantom Thieves, if at all possible. Pero bueno. Me un hijo de puta. This is delicious. You get to drink this coffee every day? I'm incredibly jealous. Literal, el puto Joker se alimenta curry y café todos los putos días. Hijo sí, de, sí, sí, hijo sí. De mil puta, yo también quiero. Excepto cuando te lo llevas fuera de buffet. Pero sí, tiene que cagar como un hijo de puta. It's strange, but talking to you is thought provoking. Well, I think I found my go-to cafe. No vuelvas más, por favor. Te odio, Akechi.
Pues ya puedo subirle antes de que antes del palacio de Sae. Ya puedo ya. ¿Qué coño pasa? Lea. No way. Ahora. Vamos a ver. Coño, la pantalla que se va. Sal ahora mismo. Estoy fuera del LeBlanc. Pues ya está, coño. ¿Qué pasa? Ah. ¿Quiero hacer pausa comercial? No, está donde ya, no te rayes. I ran into Mona on the way back, though. I'll go get Sojiro. I was worried, so I decided to follow her. She was able to buy everything on her own. Se le ha curado el autismo, hombre. She can do that. She should be good to go. Dale. Plus, she did a great job dodging that ace detective. Sojiro, hurry, hurry! We're gonna have a firework festival. Hold on, Futaba. I haven't even put out my cigarette yet. Come on. Te muere. Get the smoke on me. Super double move. Whee! Will you listen to Hey, the cat doesn't like the smoke. Keep the flames away from him. Dang! I made a huge one. Sojiro, look. Wow. Look. Right. It's just ¿Cuántos años tenía Futaba? Yo qué sé, 16? No puede ser. Yo qué sé, tío. I'm gonna do 10 now. No, no. 17 tiene esta gente. Joker, Ryuji, Ann. Pues 15. Makoto, Makoto y Haru tienen uno más. Akashi también tiene uno más. Imagino que faltaba uno o dos menos. De acuerdo, vamos a la playa. Venga, dale. Por fin, por fin. Tú te encargas de cuidar Futaba, Kira. Ok. ¿Puedo apañármela sola? Lo único que os pido es que tengáis cuidado de no perderos ante la muchedumbre, ¿vale? Sin problema. Ya me he estado preparando por si eso pasa. Eso me hace sentir mejor. Make sure you keep an eye on her. It's tough enough going solo, let alone watching over someone else. Still, going to enjoy the beach. We can finally have. Va a ser increíble. Bueno. Vale, a ver. Iwai no sube. Pero chica ya sí. Hola. What shall we do? A ver si funciona. Here we go. Wow. Wow. What do you think? Ahora voy, chica, espera, ha funcionado. Easy. Easy. Te va a tocar leer un huevo. ¿Quieres que lea aquí ya o...? No, cuando empiece el... Aquí, aquí. Ahora. Ok. He reunido a todos los miembros del APD y les he pedido disculpas. Al principio no me creían, pero al final ha salido la verdad a la luz. Aunque parece que a los ejecutivos todavía les dura el lavado de cerebro. Estoy hablando con un abogado. Recibiremos reembolsos y nos ocuparemos de ellos. Devolveré todo el dinero que gané vendiendo piedras sagradas. Es lo mínimo que puedo hacer por lo ignorante que he sido. Así que acepta esto, Kuruso. No te lo tomes como una disculpa, sino como un gesto de gratitud por ayudarme a abrir los ojos. Toma. Toma, Mone. Oráculo, me hago de verte. ¿Yokoda? ¿Qué hacéis todos aquí? ¡La Liga de Videntes, no!
Tus culpas eran falsas, ¿verdad? Te amenazaron para que dijeras eso. Quiero decir, al presidente le tendió una trampa, está claro, dinos la verdad. No. No, nada de lo que dije era falso. Mira, todo lo que os contó el presidente de los seminarios era mentira. La promesa de un futuro brillante, el poder de las piedras sagradas, la importancia de donar, mentiras. ¿No es raro que siguiera pidiendo dinero a los miembros incluso en momentos de dificultad financiera? Es más, vosotros deberíais haber sabido mejor que nadie dónde acababan esas donaciones. Incluso yo sabía lo horrible que era el plan de la APD. Por eso lo denuncié. ¡No! ¡No puede ser cierto! ¡Tú has hecho esto a nuestro hermoso oráculo! Escuchad a Chihaya, hijos de puta, trozos de mierda. ¡Cierra el pico! Por favor, ya basta. Él no tiene nada que ver con vuestra situación. Yo os vendí las piedras. Si vais a cabrearos con alguien, que sea conmigo. Pero oráculo. Madre mía. No, hay que seguir confiando en ella. Por favor, oráculo, líbranos de nuestro sufrimiento. Si nos dejas ahora, estaremos condenados a sumirnos en la tristeza. Mirad, solo podéis cambiar eso con vuestras convicciones. No podemos ayudaros ni yo ni esas piedras inútiles. Pero, ¿cómo vamos a evitar nuestro infeliz destino? No, una lección se tiene sobre nosotros. Oráculo, por favor. Eos, por favor, calmaos y escuchadme. Que seáis infelices o no depende de vosotros. No necesitáis un poder divino ni chorradas de esas para cambiar vuestro destino. Todos tenéis esa fuerza dentro. La adivinación no vale nada ante la fuerza de voluntad. Y, leche, aunque las cosas estén mal, todo era guay si vais con la cabeza bien alta. Lo siento, con el estrés pierdo las formas. Pero mantengo lo que he dicho. Nada cambiará si os limitáis a apoyaros a los demás. Miradme a mí, por ejemplo. Creí que mi destino era vivir como un monstruo y logré dar marcha atrás. Si queréis controlar vuestro futuro, solo necesitáis fuerza. El único modo de avanzar es tener un corazón fuerte. ¿Un corazón fuerte? Quizá no sea muy fácil lograrlo al principio. Después de todo, vuestra fuerza de voluntad quedó sofocada por los seminarios y donativos. Y yo tengo parte de la culpa. Por eso debo mostraros la luz y ayudaros a aguantar. Oráculo. No, ya no soy el oráculo. Ahora soy Chihaya Mifune, la divina que guía del destino. Pues vale. Tal cual, pues vale. ¿Estarán bien Yokoda y los demás? Pero sé cómo se sienten, se aferran a las piedras sagradas igual que yo a ser el oráculo. Nosotros solo queríamos ser felices, evitar nuestros destinos. Mada. Toma. Claro, yo lo conseguí, así que estoy segura de que Yokoda y los demás también podrán. Da igual cuántas veces deba intentarlo, hablaré con ellos hasta que lo entiendan. Y cuando abra los ojos, los ayudaré a recuperarse. En mi pueblo la gente me llamaba monstruo. Aquí me veneraban como el oráculo. Aunque mi corazón continúa desorientado, tú lograste ver mi verdadero yo. Ni el oráculo ni un monstruo, solo Chihaya. Kurusu, gracias. No me jodas, ¿y el romance qué? Pero bueno. Por cierto, Kurusu, ¿te ha dicho alguien que eres un poco introvertido? No. Quiero decir que normalmente a nadie se le ocurriría meterse en un fregado así. Entonces, pues... En realidad hay algo que llevo preguntándome un tiempo. ¡Cuidado! ¿Vienes a verme solo para que te lea el futuro? Está flipando. No, ¿verdad? Sí, sí, cuidado con otras. ¡Otras, en plural! ¡Otras! Con ese. Kurusu, ¿por qué vienes? Fum. ¿What? Es broma, ¿no? Sí, sí. No. Es que a mí también me gustas. Y sí. Pero irte a decirlo me ha dejado loca, leche. Leche. Me cago en la leche. Leche.
perdón, he vuelto a perder las formas. Pero... tengo muchas ganas de conocerte mejor. Pero las cartas del tarot pueden chocarles. Mi fortuna en el amor no existe. Pero supongo que se nos da bastante bien cambiar el destino, Pero ¿cómo tan easy? Se está haciendo tarde. ¡Vamos a tu casa! Pero... ¿no podemos hablar un rato más? Good night. Buenas. Buenas noches, Kurusu. Se hace una pedazo paja. A ver... siento llamarte aunque acabemos de despedirnos. El caso es que, bueno... yo tenía muchas ganas de ir tu voz y... oh. Que no, que es broma. Yo igual, pero seguro que ya te habías dado cuenta. Por lo de declararme y tal, claro. Ay, madre, otra vez el acento. ¿Acento? No sé, supongo que pondrá acento de paleta sin querer en inglés. Uf, como te siga escuchando me va a explotar el corazón. Pero debería acostumbrarme, ¿verdad? Se supone que aquí la mayor soy yo. La pregunta es ¿por cuánto? Ya. Me gustaría quedarme más tiempo contigo la próxima vez. Eso es lo que quería decir. Vale, buenas noches. Porque parece más joven que Takemi, más que nada. A la putísima playa, let's go. Futaba will be in your care today. Make sure you don't let any dudes try to hit on her. Tú lo has visto, o sea, huele a risqueto desde aquí. Don't do anything that'll make you stand out, moron. Just act with your brains, okay? Hey, can we go already? Ay, joder. Are you sure you'll be all right? It's just a day trip. Don't underestimate me. Guess I just have to let it go. Have fun, but be careful, you two. Dejo el mando en la mesa y me tiro en la silla. Mira, les chapaísimos. Sorry for the wait. Mi niña. ¡Miren eso! ¡Ja! ¡Yo me estoy tirando a eso! Toma, Ryu, hijo de puta. No, los morros del incesto, no. No. Los morros del incesto, no. ¿Y el gato? Ah, está ahí. En la nevera. Are you okay, Futaba? I'm fine. You guys are here. It's almost lunchtime. No, the squid's staring at me. Perdón. It's cooked, so don't worry. Huh? Would you even eat squid if I'm not around? The fuck. Ah. Why don't we eat lunch too? I'll go get some stuff for us then. You're eating that even here? Los fideos. My staple food. This should be a familiar flavor. Me raya, ¿por qué cojones va con sudadera en la playa? ¿Qué le pasa a este señor?
Que no quiere que su piel se queme o se bronce. ¿Pero qué le pasa? ¿No le está asando? Swimsuit, she wants to look as slim as possible. Still, you're worrying too much. Did you make sure to eat breakfast? Mona lacks tact. Vaya. So, what do we do now? Should we play some beach volleyball? Oh, sorry. Us girls already made plans to ride a banana boat. We could only rent a three-person one. Sorry. Hijas de puta. Wait, then what about us? Keep an eye on our stuff. Hell no! Why you gotta treat us like that? We're celebrities making headlines. You should treat us better. I do think they're not bad in the metaverse, but in reality, strange, isn't it? Hija de puta. They can steal treasures, but they don't seem like they can steal a girl's heart at all. Hijas de puta. But, Lady On, can we get to the banana boat already? Oh, sorry. Dios, es enana en comparación. Futaba ese nana. Sí, sí que lo es. Date, Ryuji. ¡De lo más alto, Ryuji! ¡Joder, qué tonto es! Bájate 2 tonitos, putita. Joder. No, we're special. Don't you agree, Yusuke? Well, if you put it a ver, Yusuke es especial, las cosas como son. On and the others don't get it because they're always around us. Hey, how do we get Lady On to notice how amazing we are as phantom thieves? Jesús. Well, you gotta steal, you know what? Bikinis. You moron, that's a crime. What we're gonna steal in reality are girls' hearts. I see. I just need to prove my skills in reality as well. Eres un gato. Let's steal all the hearts with the skills we've honed as phantom thieves. I'm sure girls will be all over us considering the vibes we give off. Very well. Let's do this. Pulling off our work in reality doesn't sound bad. It's settled then. So, Mona, you're in charge of watching over our stuff, okay? Huh? Ahí te queda gato. Let's hurry up and go. Hey, what the hell? Get back here! Don't leave me behind! Hasta luego, gato. Nos vemos. Buah, despliegue de la vergüenza ajena. Te dejo el mando aquí. ¡Oh, no! ¡Ha llegado un negro! ¡Vámonos de aquí! ¡Asaltándola con putos violadores! ¿Qué os pasa? ¡Se ha caído, menos mal! ¡Dios mío! ¡Nos ahorramos este terrible espectáculo! ¡Este horrible momento! ¡Madre de Dios! Vaya panda, tú, asaltándola como putos violadores. ¿Qué os pasa? Madre de Dios. Una tía ha pasado también por la orilla y saltan 3 tíos al cuello. ¿Qué pasa? Es que no. Por está favor. Muy mal esto. Por favor. No sé. El océano just looks kind of bland to me. Armin dice lo contrario, ¿eh? Don't say that like I'm the only one who messed up. We were going at it as a team, right? Hmm. Did someone follow us here? Something tells me we're being watched. Really? Oh. You think one of those girls changed her mind? What? Oh, what? It's the Golden Boy himself. And he's already got his own little entourage. Los estereotipos. We really did. Ángel y Julián. You? Ivan. Oh no. What are you guys doing here? Sometimes we just Angel and Julian. Forget the nightlife, breathe fresh air, enjoy some eye candy. We thought we lost our protege. Who would have guessed? Es que cómo hablan, tío. ¿Por qué nadie se ha ofendido de estos dos en algún momento, tío? Don't believe in fate? Or did you really not have fun last time? You gonna tell us you saw yourself in all that chiffon and felt nothing?
I don't think I felt what you guys were hoping. Oh, honey, I get it. ¿Te fijas? Joker está en posición de huir. But trust me, you'll make their jaws drop. Just an hour, back, 3 hours at the boutique, and we can just pick up where we left off last time. We gotta go. Sorry. Bye. Oh, what a tragedy! Another stylet slips through our fingers. Mientras tanto, Yusuke. Míralo. By the way, where's Yusuke? Saludos. Comprando. Saludos. Comprando lobsters. What are you doing with those lobsters? While you were busy with your interrogation, I found these beautiful specimens on sale, and so I decided to spend the last of my money on them. No me molesto. Man, you're real hopeless when it comes to cash. ¿Por qué? No entiendo. ¿Santo de qué? Apologies, but I was entranced. The moment I set eyes on this distinct shape, I was in love. I haven't had my very core shaken as vigorously as this since the first time An entered my gaze. ¿Ha comparado An con dos langostas? ¿Ha comparado An con dos langostas? Lo ha hecho, sí, sí. Come on, don't lie to us, baby. How about you come for a nice cruise on our boat? There's going to be a party too. Tons of celebrities and industry. Makoto, ¿y les partes la puta cabeza? Are you even listening to us? Sorry about the wait. Huh, so you were serious about being here with friends. That's what we've been saying from the start. Don't you find it boring spending your time with kids like them? It's far more interesting than anything involving you two. What was that? Hey, let's just let the children have fun with fellow children. We'll be going now. Wow. Okay. What creeps? Thanks for coming in like that. Those guys just wouldn't stop pestering us. ¿Cómo de probable era? Cuando venga mi novio, te vas a enterar, cualquiera de las dos. Ya. Y casi no sé, me arrancan la cabeza ahí mismo. To be honest, I was nearly at my wit's end. By the way, where are Futaba and Morgana? Ooh, are those lobsters? One in each hand. I was wondering about that myself. Are you going to make them into sashimi? Or perhaps roast them whole? Enough of your vile postulations. These are purely for the sake of visual appreciation. Son langostas. We did tons of stuff today. All in all, I guess coming to the beach was pretty worth it. Pero ¿por qué langostas? No lo entiendo. Mira, Futaba, al fondo. Ah, ok. No me acordaba de que Makoto era tenía super densidad muscular. Pues ahora sí. Agreed. Let's pack up. Futaba seemed fine in the crowd too, so it looks like she's overcome her last exercise. Hey, Futaba, we're going home. Stop standing around and help us. Bliat. You know? Mira cómo hace squatting. All this time, I thought that it was my fault that my mom died. Uh-huh. Uh-huh. It's because everyone said that I killed her. Everyone looked at me thinking I was a murderer. I ended up hating this world. That's why I shut myself in and covered my ears. I wished my mom would come back to life. Sometimes I'd wake up and think it was all a dream. But nothing had changed in the world. That's why I'd sleep again. I'd be a repeat of that. I loved my mom. I wanted to become like her. How she'd work late into the night. How she'd wake up early and make me a boxed lunch every day. How she'd do her best to further her research. How she'd scold me for peeking at her notes. It was cognitive science, wasn't it? The cognitive world can become distorted through desires. If it becomes distorted, a person begins exhibiting problematic behavior in reality. That cognitive world disappears when you remove its core.
and further problematic actions stop. Isn't that about palaces? That's the metaverse. She knew about that? It made no sense back then. But now I understand, after it actually happened to me. All I thought about was my mom. I was trapped in a cognitive labyrinth. I couldn't get out of it. There was nothing I could do by myself. That's why you asked us to steal your heart? That's a huge jump in logic in so many ways. Tú cállate la puta boca, Río, ya, por favor. At first, I didn't believe the rumors about the Phantom Thieves, that they steal hearts. But I overheard you accidentally. I learned that you were near me. Overheard? Ah, the bug. So why were you listening in on LeBlanc in the first place? I had to keep an eye on Sojiro, make sure he was actually working. Talk about an awful hobby. You talked about stealing hearts. When I heard that, I was so happy I jumped up and down. I thought, maybe the Phantom Thieves could cure my heart. You could have just told us from the start. You might have been wary of me if I asked out of nowhere. And besides, you could have been bad guys. That's why I cautiously got in contact with you. I checked many times to see how you'd react. Yes. You had us twisted around your little finger. But Futaba, you didn't talk to anyone besides Boss for a long time, right? You must have needed a lot of courage to contact the Phantom Thieves. There were two reasons for it. One was Mejed's taunt. The Phantom Thieves were so pitiful it frustrated me. I would have been in trouble if they got disbanded too. Indeed. You were our only hope. The other was what I heard through wiretapping LeBlanc. Sojiro was being blamed with lies, like abusing me. He was being threatened to spill everything about my mom. Talk about making shit up. Vaya. It made me sad. And it hurt. I thought, I have to save Sojiro. I gotta do something. So that's why. But the Phantom Thieves. I didn't think you guys would be taking such risks for me. I didn't think you'd worry about me so much. I'm sorry that I acted like I doubted you guys. Do you believe in us now? Yeah, I can tell. You aren't bad guys. That's why I have a request. Let me join your team. There's nothing to join. You're already one of us. Toma. I'll be honest. Changing people's hearts isn't my goal. I want to learn what happened to my mom. The reason why she was killed. Killed? It was written in her notes. Should the self in the cognitive world die, the self in the real world would lose consciousness. Is this about mental shutdowns? Then, the criminal that Kaneshiro mentioned. Yes. That could be the case. I don't like pursuing this line of thought. But perhaps your mother's shadow was... I don't know for sure. But right before my mom died, she didn't seem right. In what way? No matter how much I talked to her, she wouldn't answer back. And she didn't jump into the road. It was more like she collapsed and fell in. That's why I thought what was written in the notes was real and looked into it. I read books, checked theses that were released online. I even snuck into the networks of various research labs to look at their classified data. Joder con la niña, tú. That's why you're good at hacking. What kind of brain do you have? But I didn't figure anything out. My mom's research was nowhere to be found. She was killed by someone, and her research was treated like it never existed. I bet it's them. Those adults in the black suits who read the fake suicide note. I'll never forgive them. Futaba. If I stay with you guys, I think I can find out more about that world. Then eventually, it might even lead to those men in black. It's a super personal reason why I want to join you. Is that okay? Or would I just be dead weight? If anything, you're dependable. Ain't that right, Mona? Why are you looking at me? Are you trying to say I'm inadequate? Well, she was more useful than you, as a matter of fact. Hey, that's inexcusable! This is what our Phantom Thieves are like. But I hope we get along, Futaba. Thanks. Let's leave those two be. Why don't we lose no time and decide on Futaba's codename? What's that? It's not cool if we called each other by our real names. Joker, Skull, Mona, Panther, Queen,
and I'm Fox. In Futaba's case, Hacker wouldn't be right, would it? ¿Qué tal si no? Mm-hmm. ¿Qué tal si no? PC? No. No. Why don't we go literal and call her goggles? Super lame. You've got no taste, kitty. In your face. Algo así lo casca. Es que bien traducido. I'll curse you. What would you want it to be, Futaba? Oracle, with my vision, I'll guide you all to victory. Oh, venga. Sounds great. Futaba will be Oracle. But man, I never even dreamed that the rumored Phantom Thieves would be so close. Same goes to you. To think you'd be the daughter of a metaverse researcher. Talk about a mysterious fate. Should we get going then? Yep, let's go home. Pues, ay no. Me ale, comí el PNG. Seems to have been more effective than predicted. Me ale, comí el PNG. Qué mono. Mi teoría es que este tío es el bedel del edificio y tiene como una psicosis rara. Así que le pusieron un despacho para él, pequeñito, en el cuarto de las escobas. Y para que, como está en el sótano, le pusieron en la pared un mural. Un mural. Para que se vea bonito. Sí, para que se piense que está en el piso alto o algo. Y se piense que es importante. El móvil es una pastilla de jabón. En realidad está en una esquinita de traumado. Es que mira eso. El PNG horrible, tío. Ay, el PNG horrible, tío. Ya has vuelto, que está con Futaba. He visto que está haciendo de compañía estos días. Gracias. Uy, se ha matado a Paco. ¿O no? ¿O no? ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! Se ha muerto, se está muriendo. ¡Tú puedes hasta! ¡No! ¡Madre mía! Está tosiendo sangre. ¡No! ¡Ha muerto! ¡Se está cortando! ¡Se murió! Está tosiendo sangre, el pobre. Estaba llorando. ¡Ayuda! Vale, ojo, ojo. Vale, vale, vale. ¡No! ¡No te caigas otra vez! ¡No! Está muriendo, es infinito, ¿eh? ¿Vuelve? ¡No! ¡Está tosiendo! ¡No! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo otra vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Tosiendo sangre, tío! Venga, tú puedes. Yo confío en ti. ¿Pero esto por qué es? Vale. Vale. Tose, pero menos. Tose, pero menos. Bueno. Para mí. No, para mí, para mí, para mí. ¡No! Se está llorando ahí, sangre también. ¡Adiós! Es que... ¡Vuela! Creo que fue el de streaming, que la conexión dice ¡no puedo! Espera. ¡Madre mía, tú! Está llorando sangre, tú. Lo cual lo entiendo porque no tengo nada chupando red. Y para la hora que es, no debería haber nadie usando la red tampoco. Ojo, pues ojo. No, la verdad es que a las 12 de la noche. Ojo. ¿Vuelve? Ojo. ¿Está volviendo? No, ha vuelto a morir. Bueno. Tiene el día tonto el control remoto. Se tarda nada en volver. Empieza a toser y no para. Qué era. Vale, ya está, ya está, ya está. ¡Ja! Arreglado. No he hecho nada. Lovely. Bueno, espérate. No, 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 no. Calla, 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 calla. Lee. Corre.
un criminal que usa el metaverso para delinquir, yo no podré, ya no podemos ignorarlo. Sobre todo porque quizás esa fue la persona quien mató a la madre de Futaba. A decir verdad, pensaba que esa persona podía estar detrás de los episodios de control. Pero ahora parece que está matando a gente también. Técnicamente hace que la gente sufra desconexiones mentales que les causan... ¡No! 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 ¡Por favor! No sé qué pasa cuando matas a suma de alguien, ¿no? ¡No! Era una de nuestras preocupaciones cuando luchamos contra Kamoshida y Madarame. ¡No! ¡Ah, no, por culo! ¡No recuerdo, no fue a todo por culo! ¡Cago en la puta! Ya no. No llega, no hay. ¡Dios mío! ¡Deja de morir! ¡Deja de morir! ¡Madre mía, tío! Na, 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 ¡explota na. El mundo! ¡Pues es que ni conecta! ¡Espérate! ¡Guau, cómo mola! Pues ha quedado un buen día. Sí, la verdad que sí. Nah, reiniciamos la play. Vale, sigue contando sus movidas del final. En lo que se decía, pues mira, ¿sabes? Antes, mientras estabas jugando, ha habido la Isgard Restoration. Y estaba ahí haciendo... La Isgard Restoration es básicamente tras que una ciudad casi quede destruida, pues tú te dedicas a ayudarles a hacer casitas. Y pues a todo el servidor, a cierta hora, como que nos invocan, entre comillas, y nos ponemos a construir casas. Y a cambio nos dan cupos que pues consigues glams chachis, que es el endgame de esta cosa, vestir a tus personajes. Uh-huh. Interesting. ¿Ha vuelto o...? No. Estoy a ello. Acabo de ver de que yo para conectarme a internet tengo como una antenita. Ajá. Conectada al PC. ¿Qué pasa? La antenita está mirando al suelo. Ah. Igual tengo que... Igual tengo que ver. Está flácida. No, hombre. La antenita está flácida. No, hombre. Hostia, Pachi. Todo esto se apañaría muy bien si me compré una capturadora de estas baratillas, pero no, no voy a hacer eso. ¿Quién lo necesita? Tal cual. Vale, ahora parece que va mejor. Igual mover la antena tiene algo que ver. No sé, igual soy yo. ¡Hala! Ya puse leyendo. Venga, dale. Bueno, eso ya lo he leído, de hecho. Venga. Episodios de descontrol y desconexiones mentales. Puede que sea la misma persona. Las noticias no mencionan que las víctimas mueren. La gente solo conoce los episodios de descontrol. Este es un caso serio. Si eso es cierto, quien esté detrás de todo esto es un asesino. Voy a hacerlo picadillo. Sugiero que a partir de ahora seamos más cautos. No tengo mucha información ni siquiera sobre el navegador de metaverso. Cierto. Me pregunto por qué existe algo así. ¿Quién sabe, no? Había un hombre en mi sueño. ¿Quién sabe, no? Me pregunto si ese criminal también utiliza la aplicación. Futaba, este tema es de tu especialidad. ¿Tú sabes algo? No, nunca había ido a hablar de eso. Creo que ni siquiera es una aplicación. A todo esto, en 5 días sale el Strikers. Me acabo de fijar. ¿Sí? Es como un tipo de programa misterioso con navegación. Ya veo. Tengo hambre, así que abro mi donete y me lo como. No pasa nada. Puede que no sepa mucho sobre el navegador, pero puedo guiaros a la victoria. Os llevaré hasta cualquier criminal que busquéis. Podéis contar conmigo. Genial, es mucho azul que mona. Pero hombre, pobre mona. You always find the worst possible things to say. ¿Quién coño es? Joder. Oye, curso, te vives en Yongen, ¿no? ¿Te suena un viejo cine que hay por ahí? Parece que unos especuladores inmobiliarios están amenazando a la pareja que lo regenta.
quieren hacerles creer que el cine les molesta para construir un edificio. No pueden echarlos así como así, ¿no? Nos vamos a cargar, un momento para bromas. La pareja de ancianos está tan asustada que no quiere ni ver el cine por las amenazas. Bueno, tu objetivo se llama... ¿Yasuo? Vale, pues hombre, Yasuo. Pues nada. Me tengo que cargar al Yasuo, supongo. Dale. Luego, luego. Sé que acabamos de hablar del tema, pero... Oh. Esta es la foto que he hecho hoy. Mira, tus novias. ¿Qué? ¿Sí? Yo también salgo. Literal. Ah, bueno, y Yusuke al fondo. Sí. Bueno, y el novio. Sí, mis novias. Y el novio también. Parece que te estás divirtiendo, Futaba. A Anne se le da muy bien sacar fotos. ¿Así se siente la gente fotogénica? No se sabe mucho. No se sabe bien las fotos. Esa es muy buena. Te entiendo. De hecho, esa foto se capturó la magnificencia arquitectónica de mi castillo de arena. Claro, tío. Esto es a su puta bola. Claro, tío. Soy Hirosube. Claro que sí. Hifumi no sube. Y Hoya tampoco. Bueno. ¿Ya cuenta Futaba con el equipo? ¡Ble puta madre! ¿Dónde está? Aquí está. El brazal de Shis. Y la túnica de super suerte. Más 10 de suerte. Y el brazal de Shis creo que me da dinero extra. Sí. Como Futaba cuenta como, si, como que siempre está en el equipo, pues estaría. Y os doy suerte para que tengan más probabilidades de hacer sus movidas. What shall we do? A ti, venga. ¿Quién quería subir yo? No me acuerdo. Fumi. Here we go. What do you think? Me cago en Dios. Hey. No. ¿Qué te vas? Soy Hiro, te escucho, soy Hiro, tío. Yo te entiendo. All right, then. Futaba, ¿qué pasa? Mira aquí tantas veces no es propio de ti. Soy Hiro, mira. La información bancaria de mi tío, transacciones, estados de crédito, todos sus trapos sucios. Joder, puta, ¿qué haces? ¿Cómo has conseguido eso? Hackeando, obvio. Está hasta el cuello de deudas. Es imposible que nos gane un juicio con toda esa información. Es un delito, Zenutria. No podemos hacerlo en un juicio. Pero... Siempre he salido de sus deudas. No me intenté recuperar la custodia, así que no vuelvas a hacer tonterías como estas, ¿vale? Pero, Sojiro. Solo lo he hecho por todas las cosas que te ha dicho. Sobre eso, estoy pensando. A la hora de la verdad, no estuve para ayudarte. Así que ya sabes, puede que haya un lugar mejor para ti por ahí. ¿Un sitio mejor? ¿Acaso no debería estar aquí? ¿Solo soy una molestia? Grande, Sojiro. No, no es eso. ¿Tú tampoco me quieres, Sojiro? No quería decir eso, pensaba que podía ser lo mejor para ti. Mañana me levanto a las 7. Gabi, vete a la cama. Sí, por favor, vete, tío. No me queda Kira. Bueno, y todos los demás. ¿Qué haces aquí? Váyase usted a dormir, señor desconocido, señora. Un señor del chat que siempre se me pasa siempre por aquí. Lovely.
Tú puedes quedarte aún jugando con tus estúpidos granos de café. Menos, ¿eh? Ese es mi cuarto. ¿A dónde vas? Ese es mi cuarto. Os quiero mucho más de lo que me quiera a mí. Pero, hombre, el otro, poniéndose. Tiene sentido, después fuiste vosotros quienes salvasteis la vida. ¿En qué me he equivocado? No sé. Igual alimentar, igual que duermo durante 3 semanas seguidas y que nada más despertas le des un curry, igual buen padre no eres. Madre mía, pero hombre. Esto que puede para cuidar de Futaba. Y mira cómo he acabado. Me dije a mí mismo que ella era el motivo por el que seguía. ¡Me cago en Dios! ¡Se muere! ¡No! ¡Vamos no, otra vez! ¡Calla! ¡Ah! ¡Ah! Ya está. El motivo por el que quería. ¡No! Que se me va a ocurrir agua cava. Pero en el fondo creo que es cosa de mantener las distancias. Os acompaño. Me voy a quedar porque hace 3 semanas que tengo insomnio. Bueno, de puta, me cago en todo lo cagable. A toma por culo. Ya tienes este insomnio. ¿Hola? A volver al instante, ¿qué pasa? Bienvenido. A volver al instante, ¿qué pasa? ¡No! Vale. Ahí va. ¡No! ¡Tú puedes! Yo confío en ti. ¡Tú puedes! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tú puedes! ¿Tumo? ¿O funcionó? Un poquito más. Quiero decir que he pensado más tiempo. ¡No! He pensado más tiempo en esa cuestión que intentaba la computaba. ¡No! Me voy a fumar fuera, a ver si me relajo un poco. Lamento pedir esto, pero ¿puedes ir a buscar a Futaba? Mírala. ¡No! ¡Coño! Estoy. ¡Ah, toma por culo! Se ha quedado en el squatting de Futaba. Bliat. Ay. Muere muchísimo, tío. Me está poniendo malísimo. ¿Y si te comparto en vez de esto, te comparto el OBS? Igual va hasta mejor. Yo qué sé, tío. Pero no va a dar igual. Akira. Ah, bueno, no daba problemas. ¿De qué? Que la última vez no daba problemas. No sé bien por qué para esta noche. O sea, ahora mismo todo el mundo está casa durmiendo menos yo. Le. Y así puedo comer el donete. No lo sé, tengo la mente en blanco. ¿Sabes? Mi madre habla mucho de Sojiro cuando yo era pequeña. Hablaba. Claro. Solo era bien que hacía el curry, lo interesante que era hablar con él, lo recuerdo todo. Incluso recuerdo cómo sonreía cuando hablaba de él. A mi madre le gustaba mucho Sojiro. No jodas, ¿en serio? Vaya, vaya. Esta noche he dicho cosas muy crueles. No es su culpa que mi madre haya fallecido y tampoco es su culpa que me apartara del mundo. Y por mí, Sojiro ha perdido un montón de dinero. Pensaba que podía quedarme aquí con él si lo del hackeo funcionaba. Ya, sí, tienes razón. Mierda, estoy comiendo. Futaba, puedo entrar. ¡No! Sí. Espera. Sí, el stream te lo permite. ¡No! Bueno. Sojiro, yo. Te hago un coto tosido puntual, pero está aguantando. Igual no. ¡Qué boca chanclas soy, joder! Boca chanclas, pero del bueno. Joder, no. Pues chao. Le dan teleles, pero lo aguanta. Una polla lo aguanta. No me acordaba la foto que tengo en Discord ahora. No me acordaba de que me la he cambiado, joder. La zarigüeya. Con gafas. Lamento mucho todo lo que he dicho. Y si te parece bien. Sorpresa, porque cuando me deja el streaming. Me gusta que te quedas conmigo para siempre. Para siempre. Sé que puede ser más divertido vivir con gente de tu edad, como Akira. Pero tu motivo, pero te prometo que haré todo lo posible para ver las cosas desde tu perspectiva. Bueno, ¿te quedarás conmigo? Ah. Se
¿Se supone que eso era una especie de petición? Oye, deja de reírte. He estado todo lo como siempre. Oye, soy Jiro. ¡Ah! ¡Nunca lo sabremos! ¡Nunca lo sabremos! Oye, soy Jiro, me voy a la mierda. Oye, soy Jiro. Oye, soy Jiro. Oye, soy Jiro. Desapareció. Mira, joder. Vaya timing tiene el puto control remoto, tú. Oye, soy Jiro. Desapareció. Joder. Futaba. ¿Dónde está? ¡Desaparecido! Se marchó. Y voló. Y yo volé de él. Oye, eso es chido. Y desapareció. ¡Capachado! La volatilizó un dios pagano. Madre mía. Voy a tener que... Oye, Sojiro, que te follen. Sí, voy a tener que reiniciar la play. Ay, qué agonía. Okay. Pero bueno, como estás aquí, puedo mantener una conversación, así que me vale. A ver, sigue contando tus movidas. Te escuchamos todos. Espera tu descontento con esta sociedad de... Gabi, cuéntanos. Consumismo y capitalismo. No, te digo a ti, ¿eh? No, que hable Gaby. Que yo no lo vea. Yo tampoco puedo verlo ahora mismo, la pantalla tengo ocupada. Ah, putas, pues no sé, tío. No sé. Hoy ha sido día de democracia aquí en Cataluña. Y no sé quién coño ha ganado. Es verdad. ¿Quién ha ganado al final? Pues no sé, vamos a ver. Se te ve una persona muy integrada en este tipo de mundo. Interesada por quién te gobierna. Bueno, sí. Está guay saber quién te gobierna, pero al final, como todos van a hacer lo mismo... Ha sido... Ha vuelto a ganar tu molt president. Este, me saldrá Puigdemont. A ver... Creo que ha ganado... Ok, ha ganado el PSC. O sea, Partido Socialista. ¿Eso quién era? No me acuerdo. El PSOE, pero el de Cataluña. Ah, bueno. Pedro Sánchez... ¿Pedro Sánchez? No. No me acuerdo cómo se llama. No, tío, perreos, tío. No. ¿Cómo se llama este señor, macho? A ver. No, perreos, ya. Illa. Se llama Illa. O sea, hace isla. Salvador Illa Roca. Ok. Pues este. Bueno, Gaby no va a contar su puta existencia. Vamos a leer. Junto a que te mete un rato. Se pasa, me rechazaron. ¿Quién te rechazó, Gaby? Madre mía, no. Qué feo. Ni por mi mierda por las noches. Pues me cago en la puta, ¿no? Ya funca. Sigue escribiendo algo y te leemos. Bueno, te leo. Aquí la señora pasa de todo. ¿Yo? Sí, tú. ¿Cómo que pasa de todo? No puedes leer el chat. Ah, bueno, sí, tienes razón. ¿Qué? Tú puedes leerle a él. ¿Pero qué te rechazaron? ¿De una chica? ¿Una lista de trabajo? ¿Qué? Me interesa. Está muy alto, me cago en mi puta madre. Ahí está. Me he echado a esta chica que está enamorada por muchos años. Hostia, qué putada, tío. Claro. Sí, vamos, que hoy es un día elegante para ti, ¿no? El 14. Nada, dame un momentico. Solo un momentico. Sí. Pues nada, hombre. Voy a seguir para... A ver. ¿Qué vas a hacer? Ay. Okidoki. Vamos a ver. Cuando me digas. Ya. Ay, coño. Sé que te he causado muchos problemas, pero me quiero quedar.
sigamos viviendo juntos. Putada. Lamento no haber dicho antes, haberlo dicho antes. Ok, Gaby, hasta ahora. Adiós. Ya nos sigues contando. Ah, y gracias por acoger a alguien tan horrible como yo. Pero hombre, autoestima. ¿Te sabes de qué te quiero pensar correcta? No querría estar con ninguna otra. Y lo he hecho sin dudar. No te pongas a quedar si te acabas arrepintiendo. ¿Sabes qué? No voy a dejar que te arrepientas. Necesitas ayuda, dinero. Puede que no sea el mejor, pero está ahí para protegerte. Y puedes quedarte conmigo todo el tiempo que quieras, incluso para siempre. A ver. Sí, eso haré. Para siempre. Y me muero de ganas de vivir contigo también, Akira. Cuidado. Ah, vaya, que nos llaman. Es la alarma, me cago en su puta madre. Ya casi empieza el programa. Esta semana sale el director. Me la aspiro, adiós. Venga, Futaba, nos vimos. He sido un tonto. Toda mi vida he estado eligiendo el camino fácil para evitar conflictos como este. No defendí a Wakaba a pesar de que sabía que algo iba mal, y tampoco te defendí a ti. Eso es verdad, hijo de puta. En vez de eso, te dilata con que no se puede luchar contra las leyes de la sociedad. Y que debes aceptar lo que la vida te da. Pero no eran más que excusas para justificar a mí mismo. Me dieron el camino fácil que tanto buscaba. En lugar de perder el tiempo con el café, te debía haber estado haciendo a repetir mis errores. Ya te he dado la chapa, pero siento que consigues superar mucho. Gracias por hacer que me dé cuenta de lo que era te importa. ¡Ole, Zoshiro! All right. I'm going home. Vale, será mejor que me vaya a casa también. De momento temprano, ¿eh? No quiero que estas noches. Estás flipando. Bueno, tampoco puedo. Tengo un gato que me dice que me vaya a dormir. Ay. Oye, ¿puedes hablar? He vuelto a hablar con Futaba. Con la relación tan estrecha que teníamos, no sé cómo he tardado tanto, pero nos hemos sincerado. Pues a ver, ahora ya no aparentamos ser una familia, sino que lo somos. Todo porque nos da esta conectada, así que gracias. Me alegro mucho. Sí, esto, escúchame. Leches, que me estoy poniendo rojo. ¿Qué estoy haciendo? Anda que podemos hablar de mis sentimientos con un chaval. Bueno, aunque tú no eres un chaval cualquiera. En fin, cuelgo, que aún no me queda algo de dignidad. Nos vemos mañana. Daddy. Me gusta. That worried tone. Could he still have summer vacation homework left to do? Vaya puto lince, Morgana. Was that Morgana? Wow, how did he know? ¿Qué te ha vuelto? ¿Qué tal vuestra vida? Me aburro como un oso. Anyway, I've already hit up Makoto and the others. Por mi parte, yo estudio, y cuando no quiero estudiar, hago streaming. Y cuando quiero hacer streaming, pues no sé. ¡Juego al LOL! Un coñazo de existencia la mía. De momento, hasta que no acabe exámenes y me haga las putas prácticas, voy a estar así, con esta mecánica unos 2 meses más. Y me quiero pegar un tiro en los cojones. Pero bueno, ¿qué coño? That black thing was me? That can't be true. I'm supposed to be human. I should be. If we get rid of the distortion in the depths of mementos, I'm sure it'll all be fine. Sorry, did I wake you up? Oh, my sunburns were hurting, and that woke me up. I was absorbing all the sunlight because I'm black. Don't you get it? I'm not sure what to do when you give me an honestly concerned response like that. By the way, it's not like I'm bothered by this or anything, but hypothetically speaking, okay? What would you do if I turned out to be some weird,
thing. Hell no, it's just hypothetical. If what I saw from earlier is true, is it okay for me to stay with the Phantom Thieves? And even if I'm with the team, I'm useless at the moment. It's nothing. Well, I've gotten pretty used to my life. Martín te manda saludos. And to be frank, this storage room is Martín te manda saludos. ¿Por qué? ¿Qué ha dicho Jin? ¿Qué cojones? Me ha preguntado que qué tal, qué haces, y le digo, pues aquí, con Sitera de stream. Me ha hecho mandarle saludos, ¿y yo qué? ¡Saludos, Jinky! ¡Nos vemos! El gato negro racista. ¿Ya solucionaste tus problemas con Martín? ¿Ah? Ya hablaste con Martín y le dijiste... Uy, sí. Es movida. Sí. Bien. Ya te contaré. ¡Ole! ¡El Mitchell 7! Tío, mi gato está durmiendo, ¿vale? Pero con la cara chafada contra la silla, en plan... No, Gary, no sale. Voy a intentar sacarle una foto porque what the fuck. Oh, I'm done. As for me, I'm done for. Talk about a cliched way to end your summer vacation. No. Me jodas, tío, por favor. Se muere. Dios, va a morir, va a explotar. ¿Qué coño estás aquí? Ojo, ojo. ¿Se estabiliza? ¡Ole! Mira esto, por favor. ¡Oh, no! Se ha caído, me da igual. Foto es worth, joder. Oh. ¡Qué puto retrasado! ¿Qué cojones? Son gatos, tío. No sé. Un momento. ¿Qué pasó? El bot, que se le ha ido la pinza. ¿El bot? El bot del chat de Twitch. Se le ha ido mucho la pinza. ¿Qué está haciendo, joder? Que le ha borrado todos los mensajes a Gaby. Me voy a reventar el Nightbot y con razón. ¿Qué cojones hace este bicho de mierda? Dios mío. Sí, pero a ver, me meto un mensaje. Da igual, los he leído todos. A ver, Nightbot, te vas a ir un poco a tomar por culo, me da a mí, ¿eh? Te pongo 5 segundos. ¿Pero por qué? Es lo que no entiendo. Te ha alargado por la cara. Lo que esto me da seguro a conectar, voy a hablar seriamente con el Nightbot. He seemed really mad. I asked him what was wrong and he showed me some posts on an voy a hablar seriamente con el Nightbot. It pretty much said the school's planning to abandon any honor student who isn't actively making Shujin look better. Whoa, wait a sec. There was no name and it sounded like just another rumor at first. But could this be about Yoshi? No sé, yo voy a seguir viendo cómo mi gato se ha roto. Still, ever since the case with Kamoshida, the school's been frantically trying to improve its public image, right? Por la cara, tal cual, por la cara. Está variado todo por la cara. Te hace un bullying el puto bot. Le hace un bullying de la puta virgen, tío. Qué barbaridad. Como pianego ya puede correr. Te cagas tú. Oh, qué barbaridad. Just like we thought this whole time. There's still tons of shit wrong with society. La ha borrado todo, tú. Es mío. Menudo hijo de puta, pero ¿por qué? Estoy spamming en worst frases, no spameo nada, o sea, está hablando por el chat, puto bot de mierda. ¿Qué coño espera si me ven cuatro gatos? Our spotlight's on a topic everyone's talking about, the Phantom Thieves incidents. The Phantom Thieves shocked the world by silencing a globally notorious activist group.
Their popularity goes beyond our own borders. ¿Cómo se pasa? The media following them closely as well. Many are heralding them as dark and gentlemen thieves for a new age. Whoa. This is getting pretty crazy. Esta vez spamming word phrases. Ya, eso sí, a mí también me sale, pero es que no has spameado frases. ¡Estás hablando! He desactivado eso, es que tenía puesto un filtro para que la gente no spame de basura, en plan, pero la misma frase, no que hable. Imagínate la vida real. Estás hablando, tío, un monólogo. Y te viene la policía. Sí, sí. ¡Joder, puta! Te meto un porrazo en la nuca. Eso se pa. Y entonces cuando vas somos momentos se abren, ¿no? Me saco del coco. Lee. Corre, lee antes de que se muera otra vez. Se me tiene que... ¡Que se muere! ¡No, se ha muerto! ¡Se ha muerto! No, no, ya está, ya está. Yo no puedo. Yo también he estado preguntándome eso, ¿por qué funciona así? ¡Corre! ¡Que me carga el avión! ¡No! Se rompió. ¡Ay, le mao! ¡Streamer de calidad! ¡Que te están muriendo hasta tú, tío! ¡Que no se te escucha ni bien! ¡Mátame, camión! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Prohibido hablar. ¡Corre, corre, lee! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¿Morgana sabe algo? ¿Quién sabe, no? No lo sé. Se me está a caer. Qué carita de streamer. Sí, sí, soy una maravilla. Único en mi especie. Ay, creo que es poco más de pantalla. Que la conexión sufre. Y igual es hora de chapar hoy el stream, no sé, ¿eh? Está flipando. Me muero. Ay. Le corre, corre. Aprovecha, corre. No, Dan, tío. Entiendo. Entonces no hay forma que podamos averiguarlo. No. No. La verdad es que no. Probablemente se aclare si seguimos como dos fantasmas. ¡No te mueras, por favor! ¡No ves que yo sufro! Está más roto... Está más roto que mi gato, tío, esto. ¡No ves que yo sufro! ¡Ay, van a tener una entidad! ¡Me cago en mi puta madre! ¡A toda por culo! Por favor, quiero... Vale, voy a... Esta conversación de móvil y por... lo dejamos por hoy. ¡Por favor! No da, tío, no. No da, no da. Hombre, antes de ser igual, me tiene que mirar que estoy teniendo el metaverso. ¡Corre, corre! ¡Corre! Ay, quizás a la persona que mató a mi madre. Le encontraré sin importar lo que cueste. Antes cojeábamos en ciertos temas. Pero ahora que tenemos a Futaba para ayudarnos, se nos presentan muchas más posibilidades. Sí, sin que hemos conseguido una magnífica adición al equipo. ¡Oh, me estoy poniendo colorada! Contamos contigo, Futaba. Esto es un juego que traga a un gato tonto como líder. No, Morgana. Pero, tío, es que pobrecito. Le hacen un bullying. Ya a mí el control remoto me hace un bullying. Ya vale, está, tío, Voy a ver una cosa. Si te paro de compartir pantalla. ¿Funciona? No. No funciona, no. Se rompe igual, ¿no? No funciona, no. Va perfecto. Ay, Dios. Más roto que mis sueños, tú. Vale, hasta aquí por hoy. Bastante de dos horas, básicamente. Hasta aquí por hoy, chavales. Cuando me dé por hacerlo, pues es que... Venga, me da el café, ya. Pómelos. Me quiero morir. Oh, qué dolor.
¡Ah, perfecto! Yo me quiero morir. Sí, es poco para ti pantalla, que no puede la conexión streamear y compartirte a la vez. Oh. Pues ya te digo que las últimas veces funcionaba bien, tío. Yeah. No sé. Igual si me estoy desconectado de la red, se arregla, pero si hago eso, el streaming muere. Ah, igual. Ay. Ya hemos visto lo importante ahora, sí, es charlitas. El episodio de playa. Que no ha muerto mucho hoy, la verdad. Se agradece. Pues no, pero nos ha dado la tregua. A ver. Yo creo que el stream quiere fanservice. Sí, Sawyer no sube, Chihaya y Hoya tampoco suben. Y Fujifumi directamente no está. Vale. Ay. Ahora mis panitas, a tomar por culo. Venga, chao.